nada, duele un poquito las costillas. De todo lo que dormí en el avión. Estamos aquí en el Boston. Logan. El Boston Logan. Aquí está Alex preparando. Nos vamos a tirar una foto ahí. En las letras de Boston. So far no estoy tan mal. Podría ser peor. Paramos con un vuelo de 9 horas. Casi 10 horas, ¿verdad? De Boston a Londres. A ver qué nos espera. Ok, parece que Grace encontró un ratón en el aeropuerto. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Es que lo que pasa es que como estamos en el área internacional, pues Ratatouille y París y eso, ahorita está perdido, está buscando el de París. Parece un gigante ahí. ¡Ah! Sal y entra. Ay. Estamos en Heathrow Airport, nene. Y vamos a terminar en King's Cross. Ahí, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque la primera parada es donde yo quiero ir. Eso de ahí es el London Eye. Y desde allá arriba se ve todo Londres. Y por ahí viene mi esposa y dice hola. Welcome to London. Ahí estamos aquí. Si cruzamos para acá, para donde está el Big Ben. Ajá. Seguimos directo, van a salir al Buckingham Palace. Salud, gracias. Al Buckingham Palace, aquí. Otra cosa que hemos visto es esta. Te dicen para dónde tienes que mirar porque aquí seguía del otro lado. Y parece que ya se han llevado a muchos turistas enredados y por eso han tenido que poner esas indicaciones. Son apenas las 5 de la tarde. Y aquí se ve completamente de noche. Y esto me está chavando a mí mentalmente porque siento que tengo que irme a la cama. ¿Eso no es así, Grace? No. ¿No? Está bien. ¿Estás bien? Siento que estoy a las 1 de la mañana en el viejo San Juan, fuera de relajo. Pero, pues, también sin energía porque llegamos ahorita. Pero eso me tiene mal, de verdad. Nada más amanece a las 8 de la mañana y se va la luz a las 4 de la tarde. O sea, no tienes tiempo para aprovechar la luz del día. Sí, okay. Ahora sí, llegamos al Palacio de Buckingham. Todo esto son pantallas. Whoa.
Wow. Bueno, estamos caminando el puente de Londres y al otro lado hay un puente espectacular que me encanta y leí ahorita el nombre, pero se me olvidó. Entonces pueden ver que aquí hay, las corrientes están en la madre. Y todo esto es el puente. Pero se ve bastante moderno realmente. Yo esperaba algo como que más viejito y qué sé yo. Pero no. Ah, pues mira. Ese puente de ahí se llama Tower Bridge. Está bien bonito. ¿Cómo es? ¿Río qué? El río Támesis. Dale, métele, métele. Vaya agua para la sed.